veces por errores y por intereses decimos sí. Yo digo no, pero de parte mía le digo que diga todo el pueblo Terra va así, pero yo digo que no. Y no estoy de acuerdo y no estaré de acuerdo nunca. Ahorita estamos enfrentando el problema más fuerte, que es el olvido por parte del gobierno de nuestro territorio. Ignorar que nosotros existimos. Los pueblos originarios, en este caso Terra, enfrentan un problema social, económico, cultural, espiritual en primer lugar. En estos momentos estamos amenazados porque comienzan a existir los grandes intereses económicos mundiales, como son las construcciones de represas hidroeléctricas. Esas represas hidroeléctricas que son grandes proyectos que no son de nosotros, no son para nosotros. Si yo supiera que la electricidad alimenta, no se lo creo. La electricidad no alimenta a nadie. A mí me alimenta, le digo, todos estos árboles y estas palmas que usted ve alrededor de mi casa. De eso vivo, gracias a Dios, comiendo y bebiendo lo que esta tierra me ha producido para yo alimentarme y para alimentar a mis hijos, posiblemente a mis nietos. Y no puedo decir que sí a la represa nunca en la vida. Soy Samira Rivera, una niña indígena Terra. Tengo 10 años, estoy en cuarto grado y mi escuela se llama Terra. Lo que más me gusta de mi comunidad son las bosques, los ríos, los pájaros, la paz. Los animales que más me gustan son los pájaros, porque cuando uno anda solo en un lugar libre, uno se siente como un pájaro. Mi nombre es Fanny Reyes Ortiz. Pertenezco al territorio indígena de Terra, tengo 29 años. De mi parte me siento muy orgullosa de ser indígena. Hemos tenido que enfrentar diferentes circunstancias que han venido a querernos exterminar como indígenas, por ejemplo los megaproyectos, donde nos hemos tenido que defender. Incluso para el mismo Estado costarricense, nosotros somos como un obstáculo para la palabra que ellos llaman desarrollo. Para nosotros, la riqueza es nuestra tierra, el bosque y todo lo que en ello podemos encontrar. La persona más cercana a mí es mi mamá, que es indígena completamente, pero hay otras personas que ellas mismas se engañan que dicen que no son indígenas. Para mí significa ser una persona única para otros pueblos. Y mi mamá siempre me ha cuidado, me ha protegido. Se me rollo un poco. Por el olor. Que los jóvenes y los niños miraran hacia atrás en el sentido de nuestros ancianos, de nuestros mayores. Ellos tienen tantos conocimientos.
tantas costumbres y tradiciones, que se pudiera hacer esa transmisión de cultura de los mayores hacia los más jóvenes. Y eso es una forma en que uno va adquiriendo identidad, porque si yo no sé cómo es ser terra, qué son las costumbres, qué son las tradiciones, pues ahí es donde yo me voy a perder en el camino. Aquí hemos estado y creo que vamos a seguir estando por muchos años, aunque muy bombardeado por la cultura de afuera, para decirle al resto de la gente que nosotros somos un pueblo, iguales como seres humanos, pero diferentes en costumbres, en pensamientos, en tradiciones, en forma de ver el mundo. Nos vinimos a enterar del proyecto hidroeléctrico de Iquís, que está en nuestro territorio desde aproximadamente hace unos 7 años, puede ser más. Al principio llegaron algunos funcionarios que se reunieron con familias de la comunidad, pero ellos no llegaron diciendo que eran del Iquís. Luego empezaron dando mejoras en las escuelas, por ejemplo, las pintaban, arreglaban caminos. Eso fue una manera de comprar a la gente. Otra forma fue que cuando ya empezaron a hacer la excavación del túnel, empezaron a contratar a gente de tierra, que eso empezó a dividir a la comunidad, porque la familia que tenía a personas trabajando en Buenos Aires ya no nos apoyó, ya no se metía en ningún tema de la comunidad. Igual las personas que trabajaban en el proyecto, ya ellos empezaron a trabajar y se fueron distanciando de la comunidad. El proyecto de Iquís tendrá 5.000 empleados, pero lo que pasa es que ningún vecino del cantón de Buenos Aires, mucho menos del pueblo indígena Terraba, tiene la preparación para trabajar en un proyecto. Nunca nos gustó la forma en que Liz empezó a trabajar aquí, porque él llegó como que esto fuera la casa de ellos. Llegó, empezó a construir sin tomar en cuenta el criterio de nadie en la comunidad. Siempre llegaron con ese grado de prepotencia. Ellos siempre se creen o tratan de imponer sus criterios. Son unas personas totalmente irrespetuosas. Ellos no respetan que usted les cuestione algo. En una ocasión que se les dijo que era necesario hacer una consulta, ellos dijeron que la consulta no era vinculante, porque este era un proyecto de interés nacional, ¿verdad? O sea, que la comunidad no tenía derecho a opinar, simplemente que el proyecto va porque va. Creemos que hay una forma de vivir diferente, y que el progreso está en otra forma, no en esta forma, ¿no? Que tiene acá, que no nos ha dejado nada, que a la par de eso nos ha quitado nuestra cultura, nos ha sepultado. Solamente el hecho de crear aquí la represa hidroeléctrica es una amenaza de muerte para nuestro pueblo, y no solo para nuestro pueblo, para muchos pueblos campesinos y muchos pueblos indígenas. El Iquís significa el exterminio de lo poco que nos ha quedado, y realmente como mamá yo lo siento que es así, exterminio total de nuestra cultura. El proyecto hidroeléctrico del Iquís es un proyecto para hacer energía. Traería algo malo para mi comunidad, que sería la inundación, y no podríamos vivir aquí. Otro problema es la área que va a ser inundada, ¿verdad? Se va a perder un 10% de territorio. Existen familias que van a tener que trasladarse a otros lugares a vivir. Lo que muchos concordamos es que a dónde nos van a dar un lugar exactamente a este como está, donde vivimos. En ningún lado, en ningún otro lado existe un lugar como Terra. Cada comunidad es particular. Entonces, el hecho de que él se diga, los vamos a reubicar, no es una solución. Al contrario, somos una comunidad, un grupo indígena muy pequeño. El hecho de reubicarnos y esparcirnos significaría desaparecernos.
el agua anda mal, hay sequía, los bosques no existen, la educación es otra. Y viene la represa hidroeléctrica todavía más haciendo una campaña. Entonces comienzan a haber problemas internos en la comunidad y hasta en la familia, la casa. A mí me preocupa muchísimo eso. Construir un proyecto aquí hidroeléctrico, el beneficio va a ser para el Estado, y eso lo tenemos claro. Porque el desarrollo es para la empresa que está construyendo, no es para la comunidad, no se va a ver reflejado. Aquí la vida antes era más bosques, más quebradas. Ahora por el diquis, todas esas cosas se han ido perdiendo. De parte de nuestra familia hemos sentido un apoyo incluso mayor de las mujeres más que de los hombres. Es como que si solo un pie caminara, si fueran solo los hombres. Para que un pueblo camine bien tienen que caminar y los dos pies. Para eso tienen que estar los hombres y las mujeres. Pero en el caso de las mujeres, especialmente las mujeres, siempre se han mantenido participando. Es mi caso, es el caso de mis tías. Entonces ha sido muy bonito porque las mamás llegan a sus hijos y ya sus hijos aprenden incluso a identificar un carro del diquis. Entonces tenemos una niña en la familia que donde ve un carro del diquis de una vez dice, mami, eso es fuera de diquis. Seguro ella no va a tener miedo de estar en un enfrentamiento o de participar en estos procesos, porque desde niña ya ella eso lo trae. Entonces yo pienso que es más influenciante el papel de la mamá en la vida de los hijos, porque lo que uno aprende a defender y a tener esa conciencia, se lo va a transmitir el día de mañana a los hijos, porque uno quiere que los hijos vean en un lugar tranquilo y que se identifiquen y que aprendan cómo es la cultura terra. También me gustaría comprarme un helicóptero para ser piloto y vigilar mi ganado desde arriba, ser veterinaria, doctora, enfermera y también me gustaría ser agricultora. También me gustaría defender mucho mi pueblo, hacer organizaciones de siembras de árboles para tener más agua, más quebradas y tener lindas casas. El progreso de un proyecto de vida de nuestra comunidad no es la que nos ofrecen. Nuestro proyecto de vida en el progreso es el espacio territorial que nosotros tengamos para nuestra familia. No es el dinero en abundancia. Es el lograr que nosotros nos organicemos y tengamos una dirección política. Entonces me gustaría que hubiera más solidaridad, más acompañamiento en los procesos de lucha. Poder confiar en las personas, porque qué bonito estar en una comunidad que uno perciba esa tranquilidad de conocer quién está a tu alrededor. Me gustaría que hubiera más convivencia, porque tras de que somos poquitos y a veces pensamos muy diferentes, pero eso no significa que podamos unirnos, que podamos pensar por un bien común, que los muchachos, que los jóvenes, que los niños se involucraran en entender por qué se defiende un territorio. Si ellos son como una niña o niño como yo, les diría que si viven en un lugar bonito, que los cuidaran y protegieran con todo su corazón.
anak di compañía mas chorja kachirenkil ngam kana el charlish lishul kanak di kanak kachikwa kung shil jak choke jak chish platingil jak hasta toh ser serish tiglahe kaki toh chale nakwan ing kana el charlishul. Ben dich auch gelassen, ich bin nur einer. Ich habe die Schule, weil sie ein Bild kann auch. Sie ist Arab, sie registriert die Propriedad im Möbel, aber sie ist ein Bild, aber sie ist Pechlihu, weil sie ein Bild. Sie ist Arab. Ya logramos, por ejemplo, para la Corte de Constitucionalidad, un dictamen a favor de la comunidad diciendo de que se haga la reposición de folio y la entrega de la escritura. Pero asimismo la organización que le compete eso se está haciendo sordo, con oídos sordos. Entonces di reilan nakil nak tau ciri sein di kalah es banyak eh kama sinjai nak eh karena aksi agak sih lekak eh ciri kah nak solak lah dihul tes as tes sekali lekak skriptur banyak tingkat solak sahun kutan mak aksi sih nak eh kalah lekak aku bukan aku karena ini di cakilal di reilan nak eh kaciri sih karena si non luchamos por la tierra, dónde se van a ir los niños, dónde ellos van a trabajar, dónde ellos van a sobrevivir si nosotros no luchamos. Pues le nankushla marin katrakeli chakilal pera banana akstane chesaku kama shinjena le nakahna kwansul mara chiruli chara pues nak makach khunak mara kama nchal di desalojo kar chikru marto erisisa le kana hana an linkar chinakahla opes o kana nakapat chikavli shul. Aing a mukul kucantan tu anak hebat, speak lengki liru lilolah dot okere. Anteri silih di sahok liru, kanak lilolah dot cuma adik di sahok liru, rokit kela oh. La oli lak lak cek am nak arairu nak kolak ki hokkan nak jogos jal bal kat esiris res kol balut res kol balak ki istu amek di tenamit porque arin ni ke ukak arin jo jo kep na bal tep cik ale bal hokkan nak kana andi nak wil ciri si lak lak nak kek di sur se masak ki nak saya kuang gaye ya bas oso istu ingkiri saya jo ke di sik di sur jo ke di sik jo ke di sik bar nah tanah jo ke di sik yo yo que se manga en ahí más se con que sur pero nas con que aquí con gaxe se shake con que eran con que de sur bueno les chaquilal le nas cam chagana este de sidi social de chor hamko sada chireli kali chopli tulji hunil avin lo achek hambas hasta li chakheli ko kana run ge yaheru marahli lo kha chakik ana ni empresa na kam chak railan yahel jo chak shok singil an bo ke li nakni ge spiklish ajer chak li chot ni ge spiklish da shal chak ndos anjik nakanajik chimma kachik uchimma kachik na usa makachik na el makachik jola khage pas aran makachik ana andi choke chashok singi ana jo kampal chan empresa kes pas nan tayu na khige ok ta wahi ka ana utli awi baran jere tali na khis beki wa yak ta ge pas uta sata tera fik awi ra gol la ta chik pas ante sta wasi uta explojes kama hola khikin ta kil makachik makachik ni chmo masa chik
Utante disilis lishashalut aran gut usagrik ya te chek gut kirdik. Ulitsul te chakoras u te chakoras diha. La empresa porque anas kamchakeli contaminación ya no nachechi li narajras que balkela o la ralchot pero avantikti no que le kukamara li cholevalha hot salikatepal arin la o salikakalebal entonces por eso la o cuanco en contra de que ning anakah la o nak yochakachilenkil li nakah la o nak sa cuanco salik ma anak e kain stelios ku chachach ma kina kes ma kes biomal kes kes e okhre bu akhwati ma le ta ul o ta akhwati ma Cuando que es me sabes que vali pide salud, es que hago que chicna vali capes catita allí, se revolución, se la paso, lo te ocho, voto allí ese el estor, las nubes, es bueno se pone nada. La ley en Guatemala no hay, para el indígena no hay nada, pero si se muere un empresario, uno, un terrateniente, ahí sí hay ley, ahí sí hay derechos humanos, ahí sí hay ministerio público. Pero en el caso de mi hijo hasta la fecha, desde el 1 de octubre del 2012 hasta esa fecha, ningún informe. Están investigando, ya lograron algún avance, no hay ningún informe del ministerio público. Como los ojos de mal tienen que tocar para luchar. Bueno, la historia de la Ana,
de empresa como han choco chican chiril bal chan kiri choque bajki es banun kin este dinero que es banun na que ni que es tiachi ni quiero ni que es tiachi utmo con ni que es banuta con ni que es queta mac ajo na que ten ni que es que sino que ya el jum para ik ni que es banun kaki de rah na que te shock ni quiero ni que rah pero habanan chihunil y rachal ruli lo lachot cuan se le cachan lleva antes shock pues la otro canal se le va choque viene van dis vio mal van han dis trabaje van que es nauro sin kil se listan a mite choque viene dis vio mal bueno de tu mini que es que con la canota parne que es que según vaya una cabila o una Rikine bakki di rechki yomal nige tohok malak rikine di awa beh kajiach kaba an pero mukuna kanal ta bar nige ish nige ish keli tumin an ni khunak proyekto ni khunak eru nige ish kechak baya qes ke kwan kosa insa di na akhek chan ta nanak tsek ta nam ilo vijan nakabir sil se khalan chik tenamit unak awa beh nak ten alish krisyan ish tenamit pero dao tan siquiera con agua potable más anigues tan ajo que eso cana que li su ganancia li niges ni que resiste de cajan ni que escam ni na cochlar he blin cocarla en el no en chaple lo lactor rena arante te cuan cot arante coaf cot arante au talento que se dijo am ha sin ran sin chaple lo lactor blin cocar y na cual le na cli empresa que hace na cach que las saca que le va la cala o na cli tu estén al disponer de institución tu estén a re na cring hace que los está cli li choque de su anen que de compañía saca choque aquí de cuanqui de la bar marza jalan de tenamit mo bayra rusir en acte vita aquí en acte quiere tal quiero yo cos con la ola rachón en acte snau ta aquí ut en acte rayo cos con las tres cana esto jo nachtil tenadin yo tios espero chichol banak elina ka kolirish lo la chor ha ani khatyu am otilo la ha ana khitjo joko ke okanak dohretal tena jo nachtil dingwan espero chichol kila oto to sach la oli na vesti kwa ver ento ha ne kichik qalal qak akhol te shtash qechirish to jo nachtil do aran ma raqik li jalo ba renak kwan ka blishna a Marah lao pues kajak tial numeloser utichot pues ulah kabeh nak likualal sin jalin kaya chirish li nakheh porque rehek li kalal kakakul kamar sin jay. Cualquiera se ilusiona si hay plata. La mayoría de la gente vendió sus pedazos de tierra y hoy están cultivando palmas.
ellos son artistas para destruir todo. Aquí han destruido los últimos bosques primarios. Estamos estableciendo luchas directamente para ver de qué manera dejan de desbaratar un cerro de donde salen las fuentes de agua, que son las que abastecen nuestras pilas. Donde la fuente sale de ahí, pues como está la naciente de la fuente, pero ahora ya venimos, vemos que no hay agua en todo. La gente, las mujeres y hombres, trabajan con mucho químico y de repente vienen con problemas de la piel. Que no tienen condiciones adecuadas, como un transporte digno, no cuentan con una clínica dentro de la empresa. El trabajador que habla en contra de la empresa es despedido, instantáneamente le es despedido. La Palma Africana es una empresa, se llama Palcasa S.A. Tienen unas 6.000 hectáreas de palma africana aquí en el municipio. Tienen ellos acaparadas, la tierra es de ellos. Una comunidad que estamos rodeados por el área de producción de una empresa muy poderosa económicamente. No hay mucho alimento, producción de alimento en el municipio debido a esa gran cantidad de tierra que está tomada. El cultivar solo una clase de producto en monocultivo, eso hace que los otros, el ecosistema que hay ahí no conviva, sino que solo convive quizás una especie. Los que tenían su pedazo de tierra, como La Palma ofrecía más dinero, pues vendió sus pedacitos de tierra. Y que ahora son peones de La Palma, o se fueron hacia otro territorio, a la reserva, o hacia más adentro. Zona de amortiguamiento es la zona que está antes de la zona núcleo de la reserva biológica. Es una franja de tierra en la cual estamos ahorita en la protección a la gran reserva del indio maíz, que es el patrimonio de Nicaragua y el mundo, si usted quiere. Ellos, la mayor afectación que hay es que ellos están dentro de las cuencas de los principales ríos del municipio, como es el río Santa Cruz, que va a dar al río San Juan, y el río El Guineal. Recientemente se hizo un estudio donde dice que todas las aguas están contaminadas, y realmente es porque ellos utilizan demasiados químicos. Ahora a mí no me llega agua aquí a mi casa, porque la fuente de agua pues fue afectada directamente por la empresa. Ellos le compraron al dueño del área y en esa área quedó el banco de material. Siempre habían sacado material, pero no en la manera que esta gente sacó. Bueno, aquí lo que vinieron es a traer material, arrancar para seguir darle mantenimiento a su carretera. Y ellos están ahí más bien como enojados, bravos la empresa, porque dice que es de ellos y que aquí nosotros no lo dejamos sacar su material. Bueno, tuvimos que amenazar que se fuera nosotros y si no íbamos a tomar de carta en el asunto nosotros propios como comunidad, porque si no se iban, le íbamos a quemar la maquinaria, entonces ellos se fueron nomás. Y resulta que se ha venido siendo ya como una lucha ya pesada, en donde hay una insistencia de que ellos quieren material y nosotros queremos que no destruyan el cerro por el agua. No conozco ni una de estas personas que han vendido su finca y que han mejorado su nivel de vida. Resulta que les pagan un precio totalmente miserable porque el trabajo que les exigen es mucho. Aquí casi todas las personas, mujeres y hombres, trabajan ahí. Y la gente tiene que andar demandando, tiene que andarse preocupando para que le recuperen un poquito de plata. Me faltó en mi salario, mañana voy a pelear. Pero él pelea igual y ahí no le resuelven nada, entonces. Hay más de 600 trabajadores en planillado, fijos, permanentes. Y la empresa sigue creciendo, pero los pobres campesinos siguen bajando. La ganancia se la llevan ellos y no invierten mucho aquí en el municipio.
considero el error más grande que he visto desde el momento en que tuve razón ha sido el que han cometido mis compañeros campesinos, haber vendido su tierra sin haberle dado el uso que en realidad la tierra requiere. Esta es la división del terrenito de nosotros. Y aquí nosotros no vendemos una pulgada a esa empresa. Existen muchas posibilidades de sobrevivencia. Estamos sembrando 44 hectáreas entre varios productores que estamos organizados. Yo voy a sembrar 3 manzanas con el propósito de que tengamos cacao blanco. Y este es parte del esfuerzo que estamos haciendo los que pensamos diferente. Mi nombre es Alejandro Mairena. Inicialmente, cuando estudiaba, yo viajaba 4 horas a pie, solito de 12 años para estudiar secundaria. Había un bosque de unas 300 manzanas de bosque, y ese bosque me llamaba tanto la atención que yo ahí pasaba por la mañana y por la tarde. Y ahora que la persona que era dueño de ese bosque lo vendió, y ya no es bosque, ya es tanta belleza que había aquí, ya no la hay. Trabajo en una cooperativa de cacao. La cooperativa se llama Cooperativa de Productores de Cacao Familia Unidas del Castillo, que está ubicada en Buenavista, municipio de Castillo, Río San Juan. Soy gerente. Los productores son de cualquier índole y mi trabajo me permite estar en contacto con todos ellos sin ver el color, raza o parte religiosa. Alexa, mándate un cordón. En el 2005 vino un proyecto que venía a beneficiar 200 familias. Pero en ese momento no había cooperativa, sino que el proyecto llegaba donde cada productor y le decía, te voy a dar algunas plantas, te voy a apoyar en capacitaciones, pero eso sí, tenés que cultivar cacao de 1 hasta 5 manzanas. El cacao es un cultivo amigable con el medio ambiente y permite el asocio en el área de otros árboles, como árboles maderables. Se pueden sembrar otro tipo de cultivos en los primeros 2 años, como maíz, como yuca, como frijoles. También la otra parte es que el cacao, a partir de los 2 años y medio, empieza a producir. Entonces esto permite que las familias tengan un beneficio a un corto plazo. También el cacao todo el año pasa produciendo, entonces todo el año se obtienen ingresos de él. La otra situación es que la cooperativa ha buscado otros proyectos con la forma de buscar no solo que el productor esté únicamente vendiendo a la cooperativa. Sino que también le llegue la asistencia técnica, que tenga otros proyectos, que haya capacitaciones para sus hijos, becas, que hayan útiles escolares al inicio de año. La vida de las familias que tienen cacao ha cambiado mucho en los últimos años. Bueno, mi nombre es Elida Reyes. Soy socia de la cooperativa, tengo 37 años. Nosotros nunca hemos ido a trabajar en La Palma, donde gracias a Dios. Mi esposo no, ni mi hijo.
Vivíamos en la finca, trabajábamos nada más, solo yo y mi esposo. Se estaba formando la cooperativa. Participábamos en las capacitaciones. Entonces allí siempre comenzamos a hacer los chocolates. Los caminaba mi esposo, yo no, porque me daba mucha pena vender también. Solo la familia así trabajamos aquí y ahora es muy diferente porque no voy al campo, sino que paso solo de hacer chocolate. Ayudo también en la casa a mi esposo para comprar algunas cosas y para comprarle los útiles escolares a mis hijos también. Se toma en cuenta jóvenes, se toma en cuenta a los comités de las comunidades para organizar cualquier tipo de actividad. Es económicamente sostenible para la familia. No requiere de mucho trabajo pesado. Los beneficios que tenemos es vender el producto que nosotros estamos sacando a un buen precio y no que venga otro de como comerciante y se lleve las cosas al precio que él viene pagando, sino que ya más bien la cooperativa va a buscar, ¿verdad?, a donde se le pague mejor para vender la producción de todos los productores. He recibido muchas capacitaciones sobre género, sobre autoestima, y he sido apoyada por lo menos por parte de los proyectos en capacitaciones a mi hijo. Mi hija ya estudia cuarto año. Se fomenta más la producción de cacao, se fomenta más el cultivo para ingresar a nuevos productores, para llegar a otras comunidades. Entonces, ese es mi sueño como cooperativa. Esta es una marca que identifica a este árbol como árbol élite. Este árbol de muy buena calidad que se puede reproducir por semilla y por su vareta para injerto en árboles adultos. Representa mi futuro porque ya tengo un hijo. Siempre mi proyección es estudiar más para poder seguir trabajando, seguir sembrando cacao como una alternativa para mi familia. Me gustaría ver Río San Juan como un departamento con bellezas naturales. Que hayan oportunidades como de trabajo, de empleo, como el turismo, con estos cultivos como el cacao, y que no vengan otras empresas, otras transnacionales a querer interferir entre la vida de las comunidades. Cooperativa de Servicios Múltiples Productores de Cacao Familias Unidas del Castillo, ubicada en Buenavista, municipio del Castillo, invita este 26 y 27 de abril a una importante capacitación para los promotores e inspectores en la parte de certificación orgánica. ¿Qué va a pasar con nosotros, las cooperativas, con los productores que estamos organizados? Entonces vamos a continuar con otra canción.